Así es, amigo, y precisamente porque salió en la portada de la revista Vogue y donde dio esta noticia, pues Serena Williams el día de ayer se volvió tendencia en redes sociales. Los aficionados del tenis femenil pues estaban desolados porque se ha vuelto un ícono de este deporte, un ícono de las mujeres y un ícono también en el tema del racismo, que ella ha venido a cambiar y a revolucionar ese tema dentro del tenis. Sí, y más de un deporte como el tenis, que de pronto se concibe o se concibía como algo de la élite, ¿no? Y que obviamente las minorías, en el caso de ella, no podían ingresar. Ella lo hace junto con su hermana Venus, que desde muy niñas su padre las fue llevando de la mano del deporte y bueno, revoluciona el tenis. Le ha dicho adiós 41 años, parece ayer cuando hablábamos del debut de las hermanas Williams y que ahora... Oye, muy interesante, chequen en sus redes sociales porque por ahí da una declaración donde dice que por el hecho de ser mujer se tiene que tomar esta decisión, que ella le gustaría más bien haber sido como Tom Brady, que pudo decir, me voy, ah no, siempre no, siempre sí me quedo, porque podía combinar ambas cosas, pero que como mujer... Está más cañón como alejarte de tu familia y si quieres ser madre y si quieres tener esa atención, pues no se puede. Ya voy al tweet. Vamos a leer el primer tweet. Soledad Villa dice, Serena Williams es hoy la mejor tenista de la historia, pero se retira de algo que ama porque no es compatible con su maternidad. Como bien dijo, algo que no tendría que hacer si fuera Tom Brady. Justamente. Obviamente, pues también son prioridades por parte de ella, sabedora de que pues, son procesos también de la vida. Y también dijo, fíjate, porque no es la que tiene el récord de más Grand Slam, todavía le gana a otra mujer. Margaret Court, que tiene 24. Y ella dice, pues claro, yo tuve una cesárea, tuve una embolia pulmonar, tuve que cuidar a mi niña, entonces a lo mejor eso también le restó oportunidad. Leon Krause dice, Serena Williams jugará en el US Open y se alejará del tenis, se va la más grande de la historia de ese deporte. Pues si no es la más, por lo menos una de las más grandes. Yo creo que sí, por todo lo que ganó y porque en la época del tenis, de los abiertos, obviamente ella es la manda más. Sin duda, la vamos a extrañar. Don David Faitelson dice, el legado de Serena Williams será el haber revolucionado el tenis femenino, una de las mejores jugadoras de la historia, probablemente la mejor. Fuimos afortunados en disfrutar de su juego totalmente y es que rompió paradigmas en este deporte y creo que a nivel mundial también se habló más de las mujeres en el tenis. Exacto. Por ellas, ¿no? De su juego y de su mensaje, de este legado que deja. Gabriela Frías dice, Serena Williams es una de las deportistas más exitosas de la historia, se le va a extrañar, su legado es enorme y no solamente me refiero a sus títulos, pues ahí está. Hasta aquí el hashtag, ya están contentos, vámonos a la siguiente nota, les voy a platicar.